a llegar a 70.000, tío. Sí. Easy, ¿eh? Yo oye, sí pues, que tengo cuello. 70 está de puta madre. No dices tengo cuello, ¿no? Yo sí. Que donó como 4 o 5 veces antes. Yo sí tengo cuello. Yo no. Yo ahí. Vale, sumadlo. ¿Pero por qué lo dices? Yo no tengo. Ahí. Me voy ahí. Te sale los brazos de la oreja. Porque ¿sale? Siempre me lo dicen que no tengo cuello, pero bueno. Es que no tiene cuello. Tú, calma, grandullón. ¿No estás? Informe de estado. ¿Informe de estado? ¿Qué? Tienes que ver algo, jefe. Mola, meter un putiazo. Se pasa no sé cuánto tiempo ahí volando por el espacio y nada más aparecer y dice, ¿qué tengo que hacer? Ven, acércate. Sin miedo, mirad. Sois iguales, como yo este con George es Felipe, Clooney. Este es Chincheto. Acabas de acordar del puto tuit del chaval. Para cuando nos etiquetes en las fotitos de Twitter, que no me etiquetéis a mí cuando salga una foto con el marmeto este, y que no me etiquetéis a él cuando saquéis una foto conmigo, tronco. Que, a ver, Chincheto, Chincheto y Felipe. O sea, como un huevo una castaña. O sea, es que no nos parecemos en nada. O sea, tenemos barba y gafas. Chicos, tengo un problema. Chincheto, tío. ¿Qué te ha pasado, tío? Tengo un problema. No me reconoce el Face ID. ¡No me reconoce, tío! ¡No me reconoce! Toma tecnología. Toma tecnología, joder. Adiós. Oh, no me reconoce, tío. Mira, apago el móvil. Esto parece más porro, ¿no? Decir tontería. ¿El SPI? ¿Esto, Daura, que esto nos pasa a nosotros? No, esto sería. Esto es porro. Esto no es porro. ¿Esto no es porro? Si fuese porro, yo estaría callado y así. Que te lo diga Lepi. Dice, soldado López, sí, mi capitán. No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. Gracias, mi capitán. Gente, voy a barrer aquí y me voy a pegar una ducha en 5 minutos, ¿eh? Es que está esto lleno de mierda. ¿Por qué le habla a los cascos? ¿Por qué estoy hablando de unos auriculares? Llevo 12 años haciendo vídeos y estoy hablando de unos auriculares. ¡Soy idiota! ¿Me corto el pelo y gilipollas? ¿Cómo va esto? Bueno, gente, os hablo de los auriculares porque soy subnormal, ¿vale? Soy idiota perdido. Me corto el pelo y me vuelvo gilipollas. Vale, voy a barrer, me voy a pegar una ducha y ahora vuelvo, ¿vale? Vale, Alex. Soy idiota, vale, es increíble. No, es que no te preocupes, Alex. Te esperamos. Hola, Nimo, ¿cómo estás? Hola, Farfadox, ¿qué tal? ¿Todo bien? Oh, sí. Pero no me quiero, me quiero salir, salí. ¡Ah! ¡Farfadox! Chao, me voy. ¡No! Poné la moda, sí. ¡Qué maldito hijo de puta! ¡Qué carajo, boludo! ¡La puta madre! ¡Ponete la 10! ¡Dale! Mira, si pones la cámara, ¿cuántas subs? ¡Boluda, vos también! ¿Cuántas subs querés por poner la cámara? ¿Cuántas subs? ¡Vos también te! ¡No, subs? No, no me vendo! No. ¿Cuántas subs? Mi culo vale subs? Más que unas subs. Mi dignidad vale más que unas dale, subs. Dale, tira un número. Vos tira un número, a ver. Me giro esta. Captain Jack y Faker así. Y yo. Y el tío. Te lo juro. Ojalá hubiera una foto. Levanta el puño Faker. Me dice. Good en inglés. Good luck. Y me pone el puño así. Y le choqué el puño y gané la fuerza de Jesucristo. Te lo juro, ¿eh? Más cute. Me dice, good luck. Have fun. Y me levanta el puño. Y yo, ¿qué hablas? Y le toqué. Ay, yo, y los de Oceanía igual, have fun, no sé qué. Casi me muero. Casi me puto muero. Casi, te lo juro. O sea, yo no puede ser. No puede estar pasando lo que está pasando. Hostia, mira ahí al fondo. Hay unos ojos. ¡Oh! ¡No lo mires, no lo mires, no lo mires! ¿Por qué? ¡Ay, la madre de Dios! No lo mires. Vale, no lo mires. Eso se llama Enderman y si lo miras se enfada mucho contigo y viene a matarte. Pues vamos, lo he mirado, vamos, pero de arriba abajo. O sea, todo lo que era la estatura me sé el DNI de memoria, ¿sabes? O sea, lo he mirado lo que no está escrito. O sea, no se le puede mirar más de lo que lo he mirado. Yo creo que hemos llegado a conectar sexualmente, ¿sabes? De lo que he llegado a mirarlo. O sea, se ha sentido desnudado con tus ojos. Completamente. O sea, ¿y este qué le pasa? Cadenas. Hola. Cuando perdamos, podré culpar al hecho de que estoy lesionado. Entonces, a ver, estoy jugando, esto es como un animu, esto es un shonen. Estoy jugando vale. Aún estando lesionado. Pero eso no va, me parece súper injusto que te hayas lesionado para tener una excusa, ¿eh? Imagínate, me levanto por la noche y hay un señor de AMD tirando agua por el suelo para que me caiga. El de la competencia, ¿eh? Y me lesiona ahí. Y se va, tira una bomba de humo y salta por la ventana. Pero realmente me caí yo solo en la cocina porque soy idiota. No tiene más. Pero estoy bien, no se preocupen. Me duele un poquito el codo, pero estoy bien. Todo correcto. ¡Eh, Felipe! Buenas tardes. Pero ahora vamos a lo que vamos. Sí, sí, sí. Palos de hierro. Bueno, no exactamente, pero sí. Pues desinstalo esto. Digo al Rich que muchas gracias por todo. Que me lo he pasado bien hasta que me habéis timado. ¿Oh? ¿Qué cojones? ¿Este lobo? ¡Nos ha matado una oveja! ¡Ha venido todo enfadado! ¡Ay, que viene otro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Pero cómo queda? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¡No! ¡Han matado a pazos! ¡El lobo ha matado a pazos! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy pegándole con una pala y no tengo casi vida! Yo también. Vale, lo maté a palazos. Todo bien.
Hola, he vuelto, he resucitado enseguida. No os he puesto nerviosos para nada. UNSC Pelican Echo 216. ¿Me escucha alguien? Es la UNSC. Hay un tío fuera de plano ahí. Tocando el piano, esperando a la Q, rollo. Dale, dale, dale. Y el tío ahí. Ti, tiri, ti, ti. ¿Ya? ¿Ok? Y se va, ¿eh? No puedo, es que soy idiota, de verdad. Jaime Altozano está así. ¿Sí? Toca su esto y se va. Vamos primero a la cosa de los zombies, que tengo oro allí, y así te la enseño rápido y nos vamos. Vale. Vale, está... Cuando hay alguien que sabe jugar al lado, me da más vergüenza enseñar cómo vivimos. Ah, claro, claro, ¿eh? Cuando estoy yo, da igual. Es como Lenny en Los Simpsons, cuando se cara para que dice, no le digan a nadie cómo vivo. No le digan a nadie cómo vivo. Básicamente. Claro, tenéis una buena... Coño, hostia, me he dado. ¡Ya he roto! ¡Ya he roto! Toma otro. Tengo, me lo merezco. Toma otro, porque... Joder, la única esquina que había. No te lo vas a creer. Tengo 5 cofres dobles de tótem. Puedo ir a buscar más, si necesitas. Que pique aquí. No puedo. Me ha dicho que no puedo quitar bloques. Bueno, hasta luego, ¿eh? ¿Pero qué está pasando? Porque tengo que sufrir hasta en mi lugar feliz. Hasta en mi lugar feliz, que es Minecraft. Mi lugar feliz es Minecraft. ¿Por qué tengo que sufrir en Minecraft también? Pregunta seria. ¿Ves? Este es el cerdo chiquitín, pero de uno de esos de los que pillan oro. Pero este... ¿Y el cerdo chiquito qué le pasa? Coño. Qué pequeño. Era pequeño. Era pequeño. Ya no... Nunca vas a ver. No he visto, Ramu, qué has conseguido con eso. No sé si ha sido sensorial. Resarcirme. Mira, el bioma azul. Pásame el chumbo, boludo. Sí. Bueno, vamos a jugar. ¡No entiendo nada! ¿Qué hago yo aquí? Ibai. Messi. ¿Che, Messi? Dale. Hola a todos. Bueno, hola, les quiero decir que no puedo estar en la cena de Rewind porque tengo partido, así que nada, espero que lo pasen lindo y les mando un abrazo grande a todos. Chao. ¿Messi? Dale, pa' que tengo una entrevista, dale. Madre. El segundo punto va bien. ¡Ah! ¿Qué año es? Espérate, que igual me he perdido. 2021. ¡Ah! ¿Qué pone aquí arriba? 2022. Pues venga, pueden pasar y comerme lo que viene siendo la autopista del diablo. El espacio entre los huevos y el culo. Venga, un abrazo. Tengo que hacer... Es que ahora me haría mucha gracia, pero el primer directo del 2022 me compro un traje de cura y estoy aquí. Hola, amigos. Súper. Me haría mucha gracia. Japón ha hecho muchas cosas por la humanidad. Muchas. Ninguna de ellas, el ramen, la, ¿sabes? El anime en general, yo qué sé, los juegos de pelea, Nintendo, la PlayStation, ni una de esas cosas, ni una, está comparativamente cerca de estas medias. Esta unidad de media, el concepto de las medias, en esta pequeñita, ¿se puede poner aquí una fogata o algo? Creo que sí, pero es que Chuso creo que sabe hacerlo, yo no. Tengo un mechero, o sea, yo sé hacer fogatas grandes. Chuso, ven. No. ¡Chuso, no! ¡Se ha muerto! ¡Está muerto! No puede ser. ¡No! ¡No puede ser! Ah, tío, me llevo sus gafas y la voy a llevar con todo el honor del mundo. Esto es muy duro, ¿eh? Poca broma. Deberíamos comernos. ¿Nos comemos a Chuso o qué? A ver, más locos que esto ya no nos podemos volver. Él lo habría querido, yo creo, ¿eh? Es que luego me toca lavar las manos.